Vamos a charlar ahora con Fabio Ketglas, que es diputado nacional por Juntos por el Cambio. Algo probablemente la Unión Cívica Radical pueda decirnos, pero no es de lo que queremos charlar. Hola Fabio, Nico Yacoy en Ecomedios, buen día, gracias por atendernos. Hola Nico, un gusto conversar con vos. Lo mismo digo, lo mismo digo. Fabio, bueno, nada, queríamos escucharnos, vos que sos de procesar así mucho las cosas y de parir a partir de eso buenas ideas. ¿Qué análisis haces de, en general, la performance de Juntos por el Cambio? Y bueno, en tu caso estuviste con Patricia, la de Patricia. No, a ver, varias cosas. Te estaba escuchando. A mí me parece que, mira, de lo que no se puede dejar de hablar porque tiene muchísima relevancia en términos de lo que va a pasar para adelante, etcétera, es en la performance de Juntos por el Cambio. Ha sido dependiente de la performance de sus adversarios políticos, en este caso de Javier Milei, evidentemente. Claro. Y a mí me parece, para que. Es una opinión, por supuesto que no está escrita en piedra y es perfectamente refutable, que en la base de la propuesta de Milei conviven una verdad y una mentira. Y la verdad es que en general se lo ha tratado de contestar desde el lugar de la política económica, más específicamente de la Sí. política monetaria o lo que fuera, pero la verdad es que el implícito del discurso de Milei es, la Argentina en los últimos 120 años ha tenido 110 de déficit fiscal. Estos señores que nos gobiernan, no importa de qué partido sean, son incapaces, salvo en circunstancias excepcionalmente favorables, de administrar un Estado de manera razonable, austera, etcétera, etcétera, cuando no les alcanza la plata, o emiten, o no suben los impuestos, o se endeudan, y Claro. eso nos trajo hasta acá. Y esa denuncia, que es como, estos son unos inútiles que no lo pueden resolver, y por eso no lo pueden resolver porque construyen legitimidad política en base al gasto Sí. público, porque tienen privilegio, por un montón de cosas que ahí empieza él Ajá. a sostener. Eso que él está parado, que por supuesto en algunos casos constituye una exageración o lo que fuera, pero eso para mí es No, no. procesado por la mayoría de la opinión pública como una verdad. Bueno, pero ahí yo quiero agarrar algo. Estoy de acuerdo contigo. Pero Ahora. déjame ir hacia la mentira, porque él se para ahí y ese. ¿Por Ah, yo qué? ya Porque. ahí veo una dosis de mentira. Así que imagínate, ¿dónde ves la mentira flagrante entonces? No, la mentira flagrante es que yo creo que a lo largo de esos 120 años que él señala eso, hubo mucha gente que intentó resolver ese problema, que ese problema no es un problema real que la Argentina tiene que resolver, y que ese problema no es fácil de resolver y que no se resuelve con una motosierra. Es una mentira, Okay. digamos. Ah, mira vos, ponés la mentira no en el diagnóstico, sino Es la solución. Claro, okay, en la solución, mira él vos. exagera, pero él Okay. exagera el diagnóstico patológico porque es la forma de construir una Sí. diferenciación y es una herramienta Oh, me legítima, estás digamos. empujando un montón de cosas, pero es súper interesante. Primero, bueno, ahí están los maquiavelistas y qué sé yo, me parece que algo de eso hay. Acá hay algo de fórmula política y las fórmulas políticas, como último cuentito, ¿no? Siempre tienen algo de verdad y algo de mentira. Así que también la ha tenido la de Juntos por el Cambio. No estoy justificando, No, es nosotros así, es trabajamos así. por develar eso, pero digo, siempre algo de mentira barra exageración hay. Ahora, la mentira yo la pondría en el diagnóstico. El diagnóstico es algo propio de mentirse. La propuesta es algo propio de equivocarse. Lo que puede haber ahí es error, equivocación, y ustedes discutirla con una receta distinta desde Juntos por el Cambio. A mí me parece que, y vos estabas diciendo algo ahí, a mí me parece que porque estos discursos así ultra simplificadores solo pueden apoyarse en una situación de hastío, de fracaso. O Seguro, sea, la claro. década de estancamiento, digamos, el abono, Sí. que en este caso fue de Milei, pero que podría haber sido de otra propuesta Bueno. maximalista, atractiva, lo que Y fuera, ¿no? pegadito a eso, Fabio, que es recontra peligroso el populismo, porque anida en eso, ¿no? En Pero la obviamente, explicación y que es fácil, que yo entiendo eso. la propuesta de Milei tiene enormes componentes populistas, enormes componentes populistas. Porque entre otras cosas, Milei es una persona que se caracteriza y ha construido su imagen política sobre una imagen antiinstitucionalista, digamos. Cuando se le dice, che, ¿y cómo vas a construir las mayorías? Y qué sé yo, él interrumpe al interlocutor, etcétera. Cuando no lo estamos hablando en términos de chantaje político, sino de que toda idea merece un procesamiento político para materializarse. No es que uno piense una idea y enseguida ocurre, digamos. Y en ese sentido, él ha eludido toda conversación sobre el manejo de las instituciones, de la valoración de las mismas, etcétera. Y ha centrado, bueno, se ha aprovechado de esta situación de irritabilidad de la gente, de desgaste de material del sistema político, de recurrencia.
me apoyo un poco en lo que sí, en esta cosa de repitencia, digamos, Sí, de hacer sí. siempre las mismas cosas, Bueno, etcétera. pero que le fue súper eficaz. Entonces, hasta acá es como decir, la culpa de que nos fue mal la tiene lo bien que No, hizo, entre comillas, las cosas, es que yo Milei. ¿Qué hicieron mal nunca, nunca ustedes? en la vida haría una cosa como la que acaba de decir, porque estoy Bueno, convencido pero entonces siempre de contame que qué hicieron uno. mal ustedes. No, lo que yo digo es que acá viene el punto. Primero que yo no soy un exitista, o sea, yo no creo que siempre tengan Okay, razón los que tienen yo éxito. tampoco, eso está Bueno, bueno. porque si no, No, porque no, no. bajo ese premio, o sea, Galileo, o sea, la historia de la humanidad desde Giordano Bruno, Galileo, ¿verdad? Usted te muestra que hay fracasados que No, han no, hecho no, yo historia. soy Jesús de aristotélico Nazaret. tomista de base, no tiene nada que ver con eso, que sean cuatro los que están errados, no, no, Exactamente. no. Ahora, yo creo sí que junto con el cambio hizo algo mal, objetivamente, que tiene que ver con el ejercicio de la representación, ¿no? O sea, Claro, eso. nosotros nos quedamos cortos. Vos dijiste una cosa al pasar que estaba vinculado a la corrección política, etcétera, y eso es un poco transversal, no es exclusivamente radical. En el caso del radicalismo es muy marcado. Claro. No, nuestros votantes, no estoy hablando de los otros, yo lo vivo en carne propia porque he recorrido la provincia de Buenos Aires, voy a los comités, me gusta hacer la previa a los comités Claro. hablando con la gente. Nuestros votantes, cargados de indignación por la manipulación de los medios públicos, por el deterioro de los servicios públicos, por la licuación de la moneda, etcétera, y con una tasa de indignación Uf. fenomenal. Y nuestros votantes, estoy hablando del votante radical Sí, sí, promedio sí, de la sí, provincia sí. de Buenos Aires, y nosotros, muchas veces en una insuficiencia de representación de eso, que era una indignación muy legítima de sectores de clase media baja, que han visto, digamos, afectados inclusive, no, más allá de lo Qué económico, interesante lo que cuestiones morales. Por sí. ejemplo, yo he Bueno. escuchado, yo con el tema de la escuela de uno, pero yo he escuchado muchísimos votantes nuestros que los enojaba mucho, yo creo que con legítimo derecho, esa cultura de la transgresión permanente que ha sostenido el kirchnerismo y que ha llevado al Estado, como si la transgresión permanente fuera un mérito en Por sí. supuesto, por Y nuestros supuesto. votantes, personas que dicen, che, no puede ser que esta pedantería o esta bajeza o esta cosa chabacana con este tema, con aquel, o qué sé yo, en una especie de resistencia cultural del Estado es un lugar para ser respetado, vos sos un funcionario que tenés que Sí. eventualmente representar a todos, no, no puede. Bueno, eso ha sido muy insuficientemente representado por parte de nosotros, por eso nosotros teníamos, yo siempre lo decía y ahora se confirmó lamentablemente, que teníamos un voto fiel pero insatisfecho. Ajá. Pero bueno, esa insatisfacción hay un día que también se manifiesta en me Bueno, voy si tengo una alternativa. ahí hubo algo que está bien, ¿cierto, votante? Yo no la veo, Patricia. Ahora tengo miedo de que vuelvan a caer en lo mismo, Fabio, que vivimos mucho con Marcos Peña primero y ahora con Rodríguez Larreta. Me van a votar a mí, total no hay yo. Insatisfechos, pero igual me votan, fieles. Y yo No, los pero entrevistaba y les decía, no Patricia es jodan, distinta no en eso, jodas porque espérate. un día me voy a otro lado. No jodas con Pero eso. Y lo Patricia, yo te quiero decir rompieron. una cosa. Patricia, o Es sea, una distinta, es cuestión de voy a distinta. decir una cosa de personalidad, no de ideología. No, sí. Patricia es una líder política que, entre otras cosas, yo creo que construyó su capital político Sí. en base a ser genuina, Estoy de digamos, ¿no? acuerdo. Y me parece que en eso ella es menos especulativa, en alguna cosa le puede restar en el Ah, futuro, sí. eventualmente, pero ella, a mí me parece que ahí no es que no tienen a otro, a ella le importa que el No, 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 votante le. yo que quede claro, Fabio, lo digo por Larreta eso, ¿eh? Está claro que por Patricia no. Y bueno, y yo creo que con esto que te digo de las recorridas de los comités, y no es personal con Horacio, porque tiene otros atributos políticos positivos, lo que estoy haciendo es una discusión política. Ahí hubo un error de esta idea, el consensualismo, Sí, cuando claro. nuestros votantes lo que querían es ganemos las elecciones y establezcamos marcos para que no vuelvan a repetirse cosas como que me hagan una inauguración 2 días antes de una elección o que me hagan un plan platita, etcétera, porque eso me irrita, eso Bueno. me jode, eso rompe la equidad, etcétera. Y nuestros votantes querían cuando uno dice un nuevo orden, no es romper la Constitución, porque cuando Alfonsín jugó a las No, juntas, pero es otra estableció un cosa. nuevo orden y no rompió la Constitución. O sea, al Nadie está contrario, hablando de romperla. claro. Ninguna de las propuestas están fuera de Pero la claro, y ahí, Constitución, hay, creo, ¿eh? espérate, y ahí hay, y ahí No. está la insuficiencia de ese mensaje cuando, no, 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 acá hubo cosas que se hicieron mal,
y los republicanos de este país nos tenemos que plantar y no es... Ahora, fíjate esta paradoja, Fabio, a ver cómo salimos de ella, ¿no? Hernán Lombardi es alguien a que yo quiero mucho, respeto mucho, además, y podemos decir, viene del radicalismo ya, y de paso lo mezclamos todo. Cuando tuvo la oportunidad, ¿no? Sí. No sé si replicó en chiquito, pero ¿sabes qué? Dejó las cosas para que el kirchnerismo pueda volver y hasta le permitió. Vamos a lo que hizo con la TV pública, por ejemplo. ¿Ves que quedan cortos con la respuesta? Lo de Javier puede ser simplificador cuando dice lo cierro, pero ¿ves que entendemos que estos son juguetes que hay que sacarle a la política de la mano porque después los usa mal? Esta cosa de... Pero de Bonafini tiene su espacio. ¿A vos te gustaría vivir en un país? Olvídate de la Argentina, de Milei, sí, de Lombardi y de Kettler. Y te vas de vacaciones, te vas, que te pagan una vez, que yo. Yo te digo porque yo esa circunstancia la viví como estudiante, sí, digamos. Sí. Y a mí me gusta un país donde la televisión pública sea plural. Sí, pero sabés que... No, pero eso existe, eso es otra dirigencia. Ustedes no... Disculpame, lo voy a poner así para ser claro y no dar vueltas. Ustedes no están en condiciones de manejar la televisión pública como del Estado y no del gobierno, del partido del gobierno. Para no, lo que digo, lo que digo, lo que digo yo... Bueno, eso es una definición que corre por tu cuenta, lo sí, que te claro, quiero decir. Claro. Que porque yo agarré la programación de la televisión pública de la época de Alfonsín, porque así como lo matamos, y fíjate cómo también funcionaba la calidad. Y también realistas y qué sé yo, pero digo vos, como yo te respeto mucho, como entonces, tomalo como dicho con buena voluntad, no te lo estoy enrostrando. Sí. Digo, también tomá, que te estoy diciendo, como elector, no creo que aún con tus mejores intenciones puedas usar la TV pública... La gran pregunta es una pregunta más allá. En los medios digitales actuales, ¿vale la pena tener más de 3 horas de información pública, o 2 horas, o 1 hora, aquello que uno lo podría vender como en la... ¿Viste? Entonces lo sacamos por arriba, tal cual, no peleamos con esto. Hago un comentario, no sé si viste que es medio bizarro también lo que te voy a preguntar, que hay un canal de televisión de cable, que es el Canal 26, que compra un enlatado política internacional, que es buenísimo. Sí, sí, y pone a la chica, la conozco, soy amigo de Azul. Es buenísimo. Entonces yo digo, quizás el esfuerzo de comunicación pública sería producir todos los días un enlatado de 20 minutos, que el medio que lo quiera tomar, lo toma, donde nosotros decimos cuánto vale el precio de la hacienda en Liniers, por qué los problemas climáticos, no sé qué cosa, y nos sale un 1% de lo que nos sale esto. Bueno, listo, eso me gusta. Pero lo que digo es, pero sí me parece que a mí me gusta vivir en un estado donde el pluralismo sea un constructo, eso, digamos, ¿no? Claro. Bueno, no, y digo esto, y quizás si hacemos, porque si vos haces eso y la dominancia comunicacional, te quedan 2 grupos comunicacionales, tenés que pensar algo. No. Bueno, obviamente. Tendrás que ver cómo hablas y qué sé yo, porque por eso ahí volvemos a usar el Estado como una cosa que te va a hacer a vos más grande de lo que puede ser en la conversación entre privados. Vamos al pampaña y al vino vino. El Estado argentino son 42 puntos del PBI. Sí, tendríamos que tender a que si fuera 35 y tendríamos superávit fiscal, sí. Bueno, tenemos que tender. Ahora, párate. Ahora yo te hago una pregunta a vos, ¿no? Sí. Cuando nosotros, Milei o el que fuera, haga eso. Sí. Es mejor que lo hagamos con cuidado y no con una motosierra. Por eso voy al punto, porque ahí adentro hay personas. No sé qué es, va a haber dos cosas ahí. No sé qué es cuidado y qué es motosierra. No, Hasta ahora cuidado fue no hacerlo. Fue el tiempismo, el gradualismo. No, pero escúchame, cuidado es que vos hoy tenés, porque la insuficiencia prestacional en cosas en las que vos tendrías que tener suficiencia prestacional también juega. O sea, la construcción de una legitimidad política... No, sí sabés. Espérate, te quiero decir... Disculpame. No, porque me estás igualando motosierra con Acedi y no quiero caer en ese juego. Porque lo mío no es una convalidación de la inacción, digamos. Bueno, espérate. Porque el gran problema de la procrastinación reformista... Sí. Yo soy un tipo... Y te lo digo a ciencia cierta, que creo que esto tiene que hacerse a tambor batiente, porque entre otras cosas, nosotros, la sociedad argentina, no tiene tiempo para esperar. Claro. Pero en Argentina hubo ajustes fallidos por hacer pelotudeces, hubo un montón. ¿Qué quieres decir con hay personas, hay seres humanos a los que tengo que respetar? Si me están afanando con un sueldo que no trabajan, no sé si tengo que respetarlos en esa faceta. No, pará. Un tipo que cobra un sueldo por no trabajar, es una inmoralidad, bueno, digamos, eso, entonces... listo. No, está bien, pero una persona a la que no le llega el kit de HIV
porque vos hiciste un ajuste público porque te quedaste sin reserva, mataste a él. Y nadie está yendo hasta ahí. Y en parte vamos a terminar en eso por no cerrar en cosas como el que está cometiendo la inmoralidad de cobrar el sueldo sin trabajar. No, claro, obvio. Entonces, pero lo que pasa, porque vos me estás queriendo poner en un lugar. No, de, no. Yo te lo voy a decir así. Cuando yo digo hay que tener cuidado, quiero decir esto. Lo voy a tener. En la Argentina hubo muchos tipos que tuvieron muchísimas ganas de hacer un ajuste público y lo diseñaron mal y terminaron afuera los 20 días. Ok, ejecución, perfecto. Y el único caso no es López Murphy, López Murphy nos acordamos porque el señor siguió en carrera, porque tiene una tasa, porque aparte a mí me duele que un tipo de la integridad de él le haya pasado eso. Claro. Sí, me duele el rol de mi partido en eso, etcétera. Pero lo que te quiero decir, no fue el único. En la perfecto. Historia argentina, ajuste fallido, porque me chupa un huevo todo y hay que hacer el ajuste, hay un montón. Está bien, lo estás trayendo entonces como un error táctico. Sería un error táctico que no te dejaría ejecutar. No, espérate, si vos no prestás atención a si haces bien o mal, porque la pregunta es esta. Dice, señor, ¿usted está a favor de dirigir el tránsito? Y si lo hacen bien, sí. Sí, lo hacen mal, no. O sea, pero te quiero decir, o sea, vos querés que yo en abstracto compre una cosa y dice, ¿usted está a favor de que la operemos a su madre? Y sí, bueno, o sea, operan bien. Yo no te quiero acercar en ningún lado en especial, igual, excelente lo que acabas de traer. El desafío ahora es cómo, y vos tenés influencia en eso, llevan esto a la conversación grande, ¿no? Que es un tema de... Bueno, porque vos, además mucho de ese instrumental lo acaba de... una influencia que no tengo. No, vos tenés más. Pero digo, lo acaba de... ¿Cómo se llama? De mucho de ese instrumental se los acaba de dejar desafectado Horacio Rodríguez Larreta, que estaba probablemente genuinamente preocupado por lo mismo, pero terminó diciéndolo mal. Ya verán, te tengo que soltar porque tenés otra entrevista o algo, ¿no? Así una es, reunión. Así es. Así que así la es. Seguimos en cualquier momento y si Dale. Considerás que hay algo que no pudiste cerrar, me decís y lo charlás mañana. Vos tenés que... No, seguimos picantes para la próxima, en 10 días nos hablamos. Dale, dale. Abrazo. Un abrazo. Chau. Fabio Ketglas, que es diputado nacional de Juntos por el Cambio. Quería que quede claro que la estábamos cerrando porque él tenía una reunión y media y ya estábamos y 35. Nada, terminó saliendo ahí alguna cosa que me parece interesante, que es la preocupación de... a ver, Fabio es un tipo con inteligente y con mucho bagaje conceptual, y fíjate, él trae una cosa que está buena, dice, si yo aplico estando de acuerdo, pongámoslo así, con Javier Milei sobre el ajuste que hay que hacer, si lo aplico como él quiere, con motosierra, no me lo dejan aplicar. Ahora ahí, ¿cómo llevas eso a la conversación pública grande, como le decíamos? ¿Cómo me demostrás que eso no es lo que acá estamos llamando votar al secuestrador? No, es como no me dejan, no lo hago.